Bueno, las nutricionistas de Funda Niños están charlando con las mamás del barrio sobre, bueno, cómo alimentar a los niños cuando nacen, durante cuánto tiempo darles el pecho, la importancia del contacto mamá-bebé, bueno, fundamentalmente por una cuestión nutricional y afectiva, en respuesta a algunos diagnósticos que venimos haciendo en base a estos meses de trabajo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que observan ustedes aquí en este sector de la ciudad? Y bueno, es bastante frecuente el fenómeno como el bajo peso, no el desnutrición, pero sí bastante bajo peso, que si no es atendido a tiempo, a partir de los 5 años ya no puede revertirse, generando condiciones como desnutrición crónica que puede llegar a generar dificultades para el desarrollo de vida futura de los niños. Y esto tiene que ver con la alimentación, obviamente, pero con la madre que tiene que seguir amamantando hasta cierta etapa, y muchas veces las desconocen las mujeres hasta qué tiempo. Claro, se maneja mucho con mito, y hay mucha información que las mamás no disponen, entonces es necesario que un profesional o alguien que la sepa asesorar les explique qué procesos son normales, qué procesos no lo son, hasta cuándo es saludable que tengan el chico. Tampoco está bueno que el bebé tome la teta eternamente, digamos, pero bueno, no destetarlo antes de tiempo solo por una cuestión de ansiedad, bueno, brindarles información para que puedan manejarse con mayor flexibilidad frente a algunas situaciones.